La muerte de un gladiador semanas atrás ha puesto la mirada de todos en la lucha libre. Y es que el riesgo que este deporte de contacto tiene se acrecenta con otros factores que los atletas olvidan. Falta de ejercicio, falta de cuello, no hacen cuello, no hacen pierna. Salen del ring, se golpean la cabeza y se destruyen las vértebras. ¿Por qué? Porque no están macizos, no están duros. Tan luego aprenden lucha libre, se olvidan del gimnasio, se olvidan de correr, se olvidan de alimentarse. En Tabasco casos similares se han presentado en funciones de lucha libre. Afortunadamente no han llegado a un desenlace fatal, como en la que han perdido la vida luchadores mexicanos. De todas maneras me sigue aconsejando, pues ahorita lo que me pasó en el Palacio de los Deportes, tuve una lesión de ligamentos, pues él no pudo asistir por compromisos, pero pues ahí vieron el resultado. No me intimidé delante de nadie, ni consejo, ni triple A. Pues di el espectáculo, terminé el evento, salí lesionado. Pues aquí estamos otra vez nuevamente en los encuerdados. Y lamentablemente sí me lastimé el hombro derecho, me lastimé y eso me alejó un tiempo de la lucha libre. Gracias a Dios me tuve que rehabilitar de nuevo y empezar otra vez constantemente entrenamiento. Y pues ya mi hombro pues quedó perfectamente bien. Ese día también de esa función no teníamos doctores, tuve que ir a un doctor particular cuando debería haber el comisionado de lucha libre tener un doctor ahí particular. Y es que promotores pocas veces brindan protocolos médicos necesarios a los luchadores en caso de un accidente arriba del cuadrilátero. Bueno, las últimas luchas que he tenido de ahora no hemos visto lo que son médico, paramédicos ni ambulancia en lo que es en lo que son en las arenas donde hemos presentado, en los centros donde más hemos tenido lo que son eventos de lucha. Atención que debería estar supervisada por autoridades competentes a este deporte de contacto, pero que también se olvidan. Pues por lo pronto ahorita no hemos visto ni un respaldo de la Comisión de Box y Lucha, hemos tenido compañeros que se han lesionado y los gastos médicos corren por cuenta de uno mismo o por cuenta de otros compañeros que nos apoyamos unos a otros. Para un mejor desempeño de un luchador está la de contar con un ring en óptimas condiciones, cuerdas tensas, pero sobre todo la de contar con servicio de atención médica y de respuesta inmediata con ambulancia en caso de requerir traslado. Armando Cortés, Azteca Noticias.